Entonces, esta señora se trató con este esquema. Básicamente la seguimos en lenalidomida y dosis bajas de dexametasona. A 3 años es más bajo que lo que ya reportaba inicialmente, el 79% para estos pacientes. Sin embargo, estos son pacientes que, si uno los selecciona y los escoge bien, son pacientes que, digamos, desde el punto de vista hematológico, se pueden considerar como pacientes manejados con Gleevec. Ya mencionaba pacientes que llevan 7 años en mi práctica con el tratamiento constante. Creo que el récord ahorita va en 10 años, un paciente que se mantiene en tratamiento en 10 años con mantenimiento continuo con lenalidomida y dexametasona. Ahora, ya había mencionado previamente esto, este es el esquema que usamos del CyborD, que es el esquema que usamos primario para la inducción. Esto fue publicado hace 2 años en la revista de Leukemia por el doctor Reeder, que es un colega de nosotros. En este caso, completa o casi completa y parcial muy buena. Pero nada más si nos enfocamos en completo, casi completa, 39% en intención de tratamiento, son 33 pacientes, pero aquellos que completaban el trasplante lo llevamos casi al 75%. Y esto es comparable a otro estudio que les voy a mostrar ahora. Entonces, la capacidad de llevar pacientes a remisiones completas es obviamente mucho más alta. Y se antoja imaginarse, ojalá sea así, que en 10 años, cuando hay otro estudio del tipo de los españoles, estemos hablando de que entonces están curando el 20, el 25, quizás el 30% de los pacientes con mieloma múltiple. Afortunadamente, yo he seguido pacientes en este tipo de esquemas que los hemos trasplantado y varios años después no tienen nada, las cadenas libres en el suero son negativas, no tienen inmunofijación negativa, tienen la médula ósea negativa, y realmente eso es obviamente muy, muy, muy alentador. Un estudio muy importante que se presentó en la Sociedad Americana de Hematología, en el ASH, el año pasado, fue este que fue presentado por el Consorcio de Mieloma Múltiple, por el doctor Jakubowiak. Y otra vez, nada más poniéndose, digamos, el sombrero de investigador, esto es como que lo más de vanguardia que existe ahorita, combinaban el carfilzomib, que es el inhibidor del proteasoma de segunda generación. Es la gran ventaja que tiene es que esto no causa neuropatía periférica, que obviamente es el tendón de Aquiles del bortezomib, que es una buena droga, pero tiene ese riesgo de la neuropatía periférica, lo cual no existe con el carfilzomib, y lenalidomida y dexametasona para pacientes de nuevo diagnóstico. Este es el esquema, no paso mucho tiempo aquí, pero las tasas de respuesta son estas, 27 pacientes, obviamente un número pequeño, completa, casi completa o completa de tipo estringente, es decir, que tiene la médula negativa, se hace citometría de flujo, se hacen cadenas livianas, del 55% y la estringente es del 22%, son resultados realmente excepcionales. Y si uno ve lo que pasa con el tiempo, pacientes que completaban 8 ciclos, que son 12 pacientes, este número sube al 67%. Entonces, uno se empieza a imaginar otra vez esto, y después aunado un trasplante autólogo que tiene una mortalidad muy, muy baja, pues realmente esperemos que ese porcentaje de pacientes en remisión completa duradera siga subiendo. Cuando este estudio fue presentado, yo hice la pregunta, decir, bueno, esto es sesgado porque los pacientes que llevan 8 ciclos les está yendo muy bien, obviamente estás preseleccionando a los pacientes, pero se me contestó que no había ningún paciente que hubiera dejado el tratamiento en ese entonces, simplemente estaban reportando a aquellos que iban de vanguardia, los resultados actualizados van a ser presentados en la junta próxima en 3 semanas en el ASH y básicamente demuestran los mismos tipos de remisiones completas. Y por primera vez estamos hablando de mieloma múltiple de tratar de medir enfermedad mínima residual. Esto es también un resumen que se presentó en el ASH hace 2 años. No sé por qué no se ha publicado todavía, es del doctor Ladetto de Italia, en el que hacían la PCR para buscando los rearreglos de las cadenas pesadas en los pacientes con mieloma múltiple y demostraban claramente que ellos que eran negativos tenían una tasa de recaída mínima, ¿no? Entonces, se empuja la intensidad del tratamiento, pero se está entonces también necesitando una mejor forma de valorar hasta dónde llegó el paciente. Si se tiene que intensificar, se tiene que pensar en más tratamiento para tener resultados óptimos. Bueno, el doctor Rajkumar es mi colega y él y yo tenemos una discusión muy fuerte que muchos años ya, que él usa el argumento de la cura contra el control o la liebre contra la tortuga. Él dice, mira, los resultados con esquemas más sencillos, evitando el trasplante, quizás son tan buenos para los pacientes. Y probablemente tenga razón que en forma global, para muchos pacientes los esquemas más tranquilos o ligeros o light pueden ser muy adecuados. Un esquema muy, muy típico de esto es el del BERT que usa Rubén Nisbitsky, que combina la claritromicina, lenalidomida y dexametasona como un esquema para usar a largo plazo a los pacientes. Realmente escribí un editorial, que un comentario en el Mayo Clinic Proceedings, que si no lo han leído, creo que es muy interesante, porque hace, digamos, la postulación o la hipótesis de que el control es más importante que la cura. Obviamente todo esto cambia, ya le mandé el papel de los españoles para decirle que el papel de los españoles nos apoya que vamos por la cura,
Pero es básicamente una buena discusión que sale a raíz de las mejorías que existen en el tratamiento. Ahora, la única razón por la que él puede estar haciendo ese argumento, obviamente, es por la disponibilidad de los inmunomoduladores, de los IMIDs. Oímos obviamente la paciente siendo tratada con TALI. Les diría que nuestro centro ya el inmunomodulador de preferencia es obviamente lenalidomida. Sé que no existen todos los esquemas, creo que estaba comentando con algunos de los colegas, creo que ya va a estar en los esquemas de algunas de las instituciones. No sé en, digamos, en qué nivel existe, pero nosotros en nuestro centro es el que usamos, sobre todo por dos cosas. Uno es efectividad aumentada, ya lo vieron en el estudio, es un estudio que nosotros publicamos comparando los dos esquemas. Pero dos, quizás el factor más importante es la neuropatía periférica. De los pacientes que mantienen talidomida, el 100% eventualmente desarrolla neuropatía periférica. No es seria, no es como la del bortezomib cuando es mala, que el bortezomib obviamente no les pasa a todos, pero si pasa puede ser tanto motora como sensorial dolorosa. La de tali generalmente es nada más sensorial con hipoestesias, pero con lenalidomida en los ensayos de fase 3, en el 9 y el 10 y en el 4 a 0-3, la tasa de neuropatía seria era solo el 2%. Entonces, por eso nos hemos movido ese esquema, por eso es que todos los esquemas, digamos, de ensayos clínicos que ven ahorita se han hecho con este fármaco. Otro, no lo voy a mencionar el día de hoy, es la pomalidomida, que es de tercera clase. Como ven, las moléculas son casi idénticas. La única diferencia es que tiene un grupo oxidrilo, un grupo amino, y aquí tienen los dos grupos, básicamente. Hay un pequeño cambio aquí arriba, pero básicamente son lo mismo. Y, sin embargo, un perfil bien interesante, acabamos de presentar en la Sociedad Americana de Hematología, que el 50% de los pacientes que recaen después de ELENA van a responder a pomalidomida. Entonces, tenemos unas respuestas bien, bien interesantes en los pacientes con este fármaco. Todavía es algo que está en ensayos clínicos. Ya mencionaba el esquema este de Rubén Nisbisky, el esquema famoso del BIRD. Y lo que él muestra es básicamente lo mismo que les decía en el esquema del carfilzomib, lenalidomida y dexametasona. Si uno va siguiendo a los pacientes, pues la tasa de respuestas va subiendo, pero sobre todo la calidad de respuestas va subiendo mucho. La tasa de respuestas completas estringentes son básicamente un 30% de sus pacientes que lo siguen a largo plazo. Hay muchos neoyorquinos que van y pasan el invierno en Arizona, entonces algunos de estos pacientes yo los sigo ahí con Rubén y realmente tiene unos resultados excelentes en sus pacientes. Y Vincent Rajkumar también me recordaría que este estudio que fue reciente, el estudio SWOG, el 93-21, no demostraba mejoría de usar el trasplante de frente o usarlo como rescate para la enfermedad. Entonces, obviamente tenemos muchos años más de discusiones y de debates, pero como reitero, los resultados son excelentes y las opciones son muy, muy buenas para los pacientes. Ahora, ya mencionaba la paciente esta mía, yo digo que factores personales son muy importantes en la selección de los pacientes. Yo creo que hay pocas personas que se vean tan bien sin pelo o que puedan dejar de trabajar como Natalie Portman se ve en esta foto, porque para muchos pacientes es muy importante. Un trasplante obviamente los puede sacar de su rutina y su vida diaria por un periodo de hasta 6 meses y con muchas implicaciones obviamente familiares y de costo, a veces de ir a otra ciudad donde se encuentra el trasplante. Y afortunadamente obviamente tenemos esquemas. Regresando al caso que se presentó, yo creo que la persona, si bien el trasplante es una opción y lo vamos a discutir más, pues ha tenido resultados excelentes con un tratamiento más de tipo crónico. Y hablando de tipo crónico, voy a concluir nada más mencionando algunos estudios que hay hoy por hoy de mantenimiento. Como ustedes saben, había una serie de estudios que no voy a mostrar el día de hoy con respecto a la TALI como mantenimiento después del trasplante. Casi todos estos estudios demostraron una mejoría en sobrevida libre de progresión, alguno de ellos en sobrevida media, pero nunca nadie usaba la TALI por la neuropatía periférica. La tasa de neuropatía periférica es tan alta que el uso clínico era muy, muy bajo de la TALI. Sin embargo, por la tasa de neuropatía tan baja de lenalidomida, la pregunta obviamente tuvo otra vez interés en los investigadores. Este es el estudio del 2005-02, usando lenalidomida después de un trasplante en los pacientes franceses. Aquí les daban consolidación por 2 meses y después se hacían una randomización entre lena y placebo hasta la recaída. Este estudio se tuvo que parar porque el objetivo primario era sobrevida libre de progresión. Estos son los datos que se han presentado, es una transparencia que tengo del doctor Abed Loiseau. Se ve que la lenalidomida era muy superior al observar a los pacientes nada más. Todavía no existe suficiente seguimiento para hablar de la sobrevida media. Según entiendo, se va a presentar algo en el ASH, así es que, bueno, obviamente vamos a estar muy pendientes. Algo bien interesante es que a los pacientes, por ejemplo, de alto riesgo en este 4 con la 414, pues parecía mantenerlos más o menos iguales. Esto es un grupo grande, este no es un grupo en el que uno fácilmente hace los errores tipo 2. Sin embargo, los de las de lesión del 17 todavía tienen un mieloma que es bien, bien complicado. Y a pesar de todo lo que dije, la genética, los microarreglos, etcétera,
Yo diría que si uno hace, digamos,